Resumen de noticias. Asegura que presentó sus descargos. Belcé afirma que asistirá si lo convocan a declarar por el caso Lavallato. El MAS desafía a los obispos, plantea que conformen su partido político. Cuestionaron las declaraciones de la iglesia. Definirán futuro de UNASUR. El viernes se reunirán parlamentarios en San Benito. La oposición pide que se disuelva el organismo. ABC y Transporte se reunieron. Determinaron que en los próximos 15 días se debe concluir con los trabajos en la zona del Sillar. Plantaciones de banano afectadas. Más de 50 hectáreas se perdieron en Chinaota. Esto se suma al cierre de mercados en Argentina. Presentan proyecto taxi seguro. Plantean que todos los taxis sean registrados. El Consejo analizará la norma. Buscan a los autores del asesinato a colombiano. La policía está tras dos sospechosos. La víctima tiene antecedentes por narcotráfico. Denuncian tala de árboles en la OTB Sirpita. Además, rechazan el ensanchamiento de avenidas en la zona. Invitan a Feria de las Plantas. Expondrán especies aromáticas y productos agrícolas. Será este domingo en Quillacollo. Alistan su calendario. Chicas Premier en sesión de fotos. Posaron en lugares paradisíacos en el trópico de Cochabamba.